salió culpable el sentenciado. Es algo que nosotros en cada entrevista o en cada oportunidad que tuvimos lo estuvimos insistiendo que teníamos la certeza jurídica de que iba a salir a favor esto, ¿no? En el segundo resolutivo queda probada en autos la existencia legal de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias, en agravio de la sociedad y del H. Ayuntamiento de Aguascalientes. En el resolutivo cuarto, por la responsabilidad del sentenciado, se condena a 4 años de prisión, la cual deberá compurgar en el lugar que designen las autoridades penitenciarias conforme a la ley, en la ley de ejecución de sanciones penales aplicables. Aquí en este extracto, si bien ya está la sentencia por 4 años, el definir en dónde se compurgará será un tema hasta que la misma quede firme. Hay que entender que esta es una sentencia de primera instancia. En el resolutivo sexto, se condena al sentenciado a una pena acumulada de inhabilitación de 3 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Aquí, como pueden ver, pues también se está sentenciando al tema de la inhabilitación por 3 años. En el resolutivo séptimo nos dice, se condena al sentenciado al pago de la reparación del daño consistente en la cantidad de 2,273,814 pesos que el sentenciado deberá exhibir en efectivo a favor de la víctima, que en este caso es el H. Ayuntamiento de Aguascalientes. Primeramente comentarles que esta es la sentencia de primera instancia. El sentenciado todavía de alguna manera tiene derecho al tema de la apelación, y si en la apelación queda firme la sentencia de primera instancia, pues todavía puede ir a la otra instancia, ¿no?, que es el tema del amparo. O sea, todavía falta. Sin embargo, pues ya está la sentencia, ¿no? Como tú comentas, Mario, a lo que tú vas, en el artículo 43 del Código Penal, en su fracción tercera, establece la procedencia del beneficio de tratamiento en libertad cuando la pena no exceda de 4 años. Por lo tanto, se concede al sentenciado la sustitución de la pena de prisión impuesta por tratamiento en libertad. Aquí quiero hacer una acotación. Para que él pueda acceder a este tratamiento de libertad, primeramente tendrá que pagar la reparación del daño, que es al municipio, por la cantidad de los 2 millones. Entonces, esa es la condicionante para que él pueda acceder a lo que marca el artículo 43 del Código Penal. Si al final, la sentencia, una vez que ya quede firme, él ya quedará inhabilitado por 3 años. Claro que sí, quedamos satisfechos, y a final de cuentas, el tema de la reparación, como les digo, fue una media a final de cuentas de lo que pedía la representación social y lo que nosotros también solicitamos. Fue la media, creo que el tema de la pena privativa de 4 años, creo que como se los dije en un momento, ¿no?, había mínimas y máximas por cada delito, era de 2 a 6 años, entonces aquí la jueza pues aplicó la mínima en ambos delitos, ¿no? Pues eso se fue a 4 años, ¿no? Ahorita por lo pronto ya es esto, ya otras cosas pues ya nosotros desconocemos como municipio si hay otras, ¿no? Como municipio esto es lo que tenemos.